Chicas, hola chicos. Bueno, pues como veis en el título, hoy os traigo las compras de Deli Plus. Primero enseñaros las cositas más de cosmética y limpieza y después ya las de maquillaje. Bien, primero, lo primero que cogí fueron estas velitas. Como he visto tantos vídeos hablando tan bien de las velas, bueno, pues me apetecía muchísimo probarlas ya desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que encargarle a Juan que me traiga velas, como que no. Porque me podría traer cualquier cosa. Entonces, bueno, pues hoy aproveché para cogerlas. Y he cogido estas de lavanda, que huelen que es una divinidad. Bueno, a mí la lavanda me encanta. Entonces, bueno, vamos a probar estas. Y estas que son de flor de talco y me parece un olor finísimo, me gusta muchísimo, me encantó. Iba por las de famosas estas de galleta que habláis, pero no las había. Ya. Bueno, pues para las que no lo conozcáis, estas velas me salieron en 1,35 cada una de ellas trae dos. Vamos a abrir una. No es que sean muy grandes, pero bueno, están bien. Son unos vasitos chiquititos. Luego cogí también otra vela más, que es, bueno, que entiendo que es una edición de Navidad, que es de mandarina y chocolate. Esta ya es más grande, huele riquísima. Realmente huele a mandarina. El chocolate yo no lo veo, no sé, al encenderla. Y es muy mona. No lo abrí, pero había allí una abierta. El vaso es una monada con motivos navideños. Y esta era un poquillo más cara. Vela de mandarina, 1,75 en vez de 1,35. 1,75 es una, pero bueno, es bastante más grande. Luego cogí este bálsamo oriental. Este bálsamo oriental que, bueno, yo a quien se lo vi fue a Marian y me llamó muchísimo la atención. Parece ser que es un, bueno, es un bálsamo con efecto calor que sirve para los dolores musculares, incluso ella decía para dolor de cabeza. A mí nunca me duele la cabeza, salvo que tenga gripe, pero sí, dolores musculares y historias de estas. Bueno, pues me apetecía mucho probarlo. El bálsamo oriental 2,99 trae cuánto, no lo pone, sí, 30 mililitros trae 30 mililitros y bueno, yo se lo viera a ella, no lo he abierto, es este tarrito. Luego he comprado estas esponjitas de maquillaje, que yo en realidad las utilizo para las uñas, para hacer diseños de uñas y tal, es para lo que yo las utilizo. Y estas esponjillas no eran demasiado baratas para ser unas esponjitas, 2,25. Bien, luego también, bueno, un descubrimiento que hizo mi hijo y que a mí me encantó. Se trata de este gel. Que es gel ducha sensaciones, tiernos recuerdos, perfume intensivo y tiene 750 mililitros. Bueno, pues este gel, cuando me lo trajo mi hijo, me dijo, mira, huele esto. Y efectivamente, es exactamente igual al Musel de Legren, que yo ya os he sacado en algún vídeo de productos acabados, y que bueno, pues es mi gel de toda la vida. O sea, puedo comprar algún otro, lo que sea, pero siempre vuelvo a él. Bueno, pues este huele exacta, no ha parecido, exactamente igual, es una copia descarada. Cuando habla de tiernos recuerdos es porque, bueno, era un gel que se usaba mucho cuando yo era pequeña y era el boom de aquella, era el gel más fino
y probablemente más caro que había. Y este, bueno, pues huele exactamente igual. Así que lo voy a probar porque mi hijo me dijo que incluso la textura es exactamente la misma. Entonces, bueno, él estaba también acostumbrado a este gel. Entonces, bueno, pues vamos a probarlo. El gel 1,50. Bueno, luego he cogido, como no, siempre que voy al Mercadona, esto sí que se lo puedo encargar a Juan, los discos desmaquillantes ovalados. He probado los de Carrefour ovalados. No me han gustado nada de nada, porque se aplastan muchísimo y queda como, no sé cómo de deciros, queda tan tan finito que no. Que no te es cómodo a la hora de limpiar, ni creo que limpien exactamente, no limpian igual que estos. Del Carrefour me gustan mucho los cuadrados para las uñas, los cuadrados grandotes para las uñas, y me gustan mucho los redonditos pequeños, que son los que utilizo para los ojos. Y estos que lo utilizo para todo el rostro, pues los que más me gustan siguen siendo estos. Los de Lidl no están mal, pero también son más finos que estos. También son muy suavitos, pero me gustan más estos. Y los discos desmaquillantes 1,75. Trae 100 unidades. Poco. Luego me cogí estas cuatro mascarillas. Déjamelas colocar. Estas cuatro mascarillas de Montage Jeunesse. Y son todas ellas limpiadoras, más suaves, más profundas, pero todas ellas limpiadoras. Me cogí una de miel, una de barro. ¡Ay! Con aloe vera. Esto no lo había visto, esta la tengo que regalar. Sabéis que soy alérgica a la aloe vera, esta no la puedo utilizar. Vale. Mira qué tonta. Bueno, otra de mascarilla de barro del Mar Muerto y otra de efecto peeling de pepino. Bueno, pues esa de aloe vera tendré que regalarla porque no la puedo usar. Y vaya, me pondría la cara hecha un mapa. Y estas mascarillas me salieron. Me gustaron, me llamaron la atención, aunque tenía bastantes mascarillas, porque vienen, si os fijáis, vienen partidas por el medio, vienen preparadas para dos dosis. Cuando yo compro las de Montage Jeunesse, por aquí siempre son enteras y a mí no me gusta guardarlas, es decir, acabo usándola toda, porque no me parece que sea higiénico el dejar la otra pendiente pues para el siguiente fin de semana. Entonces, estas me vienen muy bien porque con una te llega suficiente para la cara. Y si Juan la quiere hacer, pues abro la otra y punto. Estas mascarillas Tutu son de 1,50. Cada una de ellas 1,50, que trae para dos veces, o sea que está muy bien. Luego he cogido estas toallitas desmaquillantes que, bueno, sabéis que yo las uso para limpiar las manos, para después de aplicar el maquillaje y demás. Y bueno, cuando hago alguna reseña, pues para limpiar las pruebitas. Y ya me cogí tres paquetes. Y está muy bien porque creo recordar que eran a 1 euro. Sí, toallitas desmaquillantes 1 euro. O sea que están genial. Luego me he cogido esto, una leche limpiadora. A mí me da por. A mí realmente me da por épocas. Hace muy poquito que en un productos acabados retiré una leche limpiadora que me había dado el dermatólogo y estaba hasta las narices de la leche limpiadora. Pero en esta ocasión me apetece mucho. A ver. He visto el vídeo de la rutina facial diaria nocturna de Marian, de Anjo Maciel. Creo que la conocéis todas. Si no, visitar su canal porque os estáis perdiendo algo realmente bueno. De Anjo Maciel. Esto, bueno, pues ella en la rutina, primero antes de pasarse el agua micelar, se sacaba lo que era el grueso del maquillaje con leche limpiadora. Me gustó mucho esa rutina y entonces pues me la he cogido para, bueno, pues emular a María y ver qué tal me va con respecto, bueno, a los granitos y tal. Una leche limpiadora normal y corriente, pues
Por eso me la he cogido. Y 1 euro. O sea que muy bien porque trae bastante, 250 mililitros. 250 mililitros. Y esto da para muchísimo. Bien, y una vez que estaba allí cogí el tónico. Nunca he usado el tónico de Mercadona. Siempre uso el tónico de Bioderm. Desde hace ya muchísimo tiempo tengo el tónico de Bioderm. Y luego quiero probar este, a ver qué tal va. A ver si, bueno, y por el precio que es de 1 euro, si no me va bien, pues a la basura. No me preocupa. Luego aquí tenemos la bolsita de lo que es maquillaje y he cogido por un lado esta paleta, me pareció monísima, monísima por el precio que tiene, es una pasada, es una copia exacta o se quiere parecer mucho a una mezcla de las Naked 2 y 3, no sé si ahí la veréis bien, es que no le quería sacar el plástico. Porque la he cogido, bueno, sabéis que yo tengo las tres Naked más la Basic 1 y la Basic 2, y luego tengo la Nude de NYX, en colores naturales me refiero. Luego tengo la de Zoeva, no me acuerdo cuál es el nombre de la Naturelle de Zoeva, y entonces no, yo no quiero otra paleta más de colores tierra, pero me pareció una pasada, las había también en grande y también estaba muy bien, y esta, bueno, pues la cogí con la intención de regalarle. 4,90, trae 11 sombras y bueno, a mí las sombras de Deli Plus no me parece nunca que hayan sido malas. Ya sabéis que tengo esa paleta hecha con sombras de hace mucho tiempo y no me disgustan en absoluto. Entonces, bueno, por ese precio me parece una paleta muy, muy bonita. Bueno, he cogido tres lápices. Esperad, porque no hay. Tres lápices, tres sombras en lápiz, en jumbo. Uno es de Astor, el Perfect Stay de Astor. Este, que es un color como un rosa palo que me pareció, uy, espera, un rosa palo que me pareció precioso. Bueno, pues no quiere. Caramba, ahí está. ¿Veis? Y es este. No sé si ahí lo apreciaréis, pero tiene un color muy bonito. Es mate, pero tiene un color muy, muy bonito. Un rosa palo muy, muy bonito. Y que yo creo que no tenía nada así en crema. Tengo un rosa, así tirando a rosa de un paint pot, pero no es así. Y luego estos que son de los propios de Deli Plus. Uno en malva. Es una monada y otro en un morado fuerte, un morado color tirando a color vino, que es una pasada. Estos vienen cerrados, cerrados, así que si esperáis un momento, los abro. Ya están. Es que venían difícil, difícil. Bueno, pues el malva es un malva muy clarito, es una monada. Son los dos de Deli Plus, por si no lo dije. Ese es el malva. Me encanta, bueno, ya sabéis que los malvas, morados, esa gama de colores a mí me encanta. Y este es el vino. Y es un morado muy oscuro. Y es precioso. Son mate, pero tienen como un reflejo en el fondo. Que no sé, no sabría deciros qué tipo de reflejo es. Pero me ha gustado mucho, quizás ahí lo veáis muy oscuro. Bueno, estos lápices me han costado los de Deli Plus 3 euros cada uno. Ah, el Perfect también, el de Astor también 3 euros. Y el de Astor, yo estos no sé cómo van, pero el de Astor va. Bueno, he tenido otros que van muy bien y tengo alguno que realmente lo uso. Creo que sí, mirad, el que llevo hoy en verde, no sé si se apreciará ya porque, bueno, ya es
Ya es noche y lo he llevado todo el día. Bueno, pues este es de Astor y me aguanta normalmente todo el día. Yo me lo veo todavía bastante, bastante bien. Y me aguanta todo el día, 3 euros. Bien. Luego me he cogido un cajal que me ha encantado. Me encanta el diseño. A ver que no lo enseñe al revés. Me encanta el diseño. Es en color, este color verde precioso. Y viene así. Me pareció una idea preciosa. Me gustó mucho. Y bueno, en verde, ¿sabéis que yo antes no usaba, o no sé si lo sabéis, que antes no usaba sombras en verde ni lápices en verde porque entendía que no me quedaban bien? Pero sin embargo, ahora me he aficionado a ellos y estos verdes, sobre todo tirando ya a turquesa, aunque es verde verde, me encantan. Y este cajal me ha salido en 4,50. No es barato, pero fijaros que este tipo de cajales suelen ser bastante caros. Entonces, 4,50 no me pareció caro. Está muy, muy bien. Bien, luego, siempre que voy a Mercadona, me traigo uno de mis pinceles. Tengo diferentes marcas, brochas para depositar la sombra. Y esta es mi sombra, mi pincel preferido, pero con diferencia. Y este pincel sombra cuesta 5 euros. Bien, y he cogido esto, el número 4 de los mate, de los labiales mate. Bueno, porque tengo unos cuantos y este no lo tenía, no lo había visto este, y me gusta mucho el color. Es un como una especie de naranja. No es naranja exactamente, pero es un teja, más bien un naranja tirando a teja. Y estos labiales a mí me encantan. Pues el precio es de 4,50. Está genial. Bueno, y por último, me he cogido toda la colección de las Platinum. Las nuevas de Platinum. Son preciosas, son unas sombras divinas. Bueno, ahí tenéis, mirad, es un dorado precioso. Esta es la 09. El malva clarito, que es divino, y sería la 19. Este teja así, muy llamativo, es precioso, que sería la 20. La azul, que es la 06, la dorada, un dorado puro, puro, o sea, simplemente dorada, que es la 08. Este topo no es malva, es un color topo. Mirad ahí, que es la número 22. Y este topo amarronado, con cierto toque también malva, que es la número 01. Bueno, pues cada sombra de estas me ha salido en 5 euros. Me parecen unas sombras preciosas para el párpado móvil y con cualquiera de ellas te puedes hacer un look precioso. Bueno, niñas, pues esta ha sido mis compras de Deli Plus. Espero que os haya gustado y nos vemos prontito en el siguiente vídeo. Portaros bien. Chao, chao.